¿Qué pasa, chavalotes? Bueno, pues estamos en el capítulo 7. Ya he empezado en mi casa, ¿vale? Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Este es el 3, el 4. Vamos a probar este, ¿vale? Este todavía ni lo he probado yo, ¿vale? Bueno, en principio no ha cambiado mucho. Bueno, sí, joder, mucho más realista, no jodas. Bueno, y aquí estamos. Ya os dije en los capítulos anteriores que no sabía cómo hacer la casa. Me disteis bastantes consejos en los comentarios y en el Skype y tal. Y al final pues he decidido hacerla yo a mi bola, lo que me dé la gana. Vale, sí, es mucho más realista, ¿vale? Mucho más realista, se ven las cosas mucho mejor. La he decidido yo hacer a mi gusto. Es el primer mundo, es, no sé, es la primera vez que lo hago, por lo tanto, lo que se me vaya ocurriendo es lo que voy a hacer, ¿vale? Y lo que quede pues ha quedado. Ya está, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. O sea, ahora que estoy empezando en Minecraft, pues puedo pecar de lo que quiera, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Pero mira, os voy a enseñar lo que he hecho, ¿vale? Hasta el momento. Yo creo que está bastante chulo. Lo que pasa es que luego no sé si me cuadrarán porque, bueno, mira, eso es lo que he hecho. Espero que os guste, joder. Ahora explico, ¿vale? Ahora lo explico. Bueno, esto es un detallito. Mira, os voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Estoy muy zumbado. Esto ha sido un detallito que se me ha ocurrido a mí, ¿vale? No lo he visto por internet ni nada. No sé. Le he puesto ahí abajo piedra luminosa, ¿vale? Piedra luminosa. He dejado un hueco y cristal, ¿vale? Por si os gusta alguno y tal, pues que lo pongáis. Piedra luminosa, un hueco. Un hueco, cristal. Ahí lo veis, ¿no? Piedra luminosa, un hueco, cristal, ¿vale? Que pasa el agüita por abajo. Y entonces queda bastante chulo, ¿sabes? Muy, muy, muy chulo. Luego todo esto lo he puesto a la misma altura, ¿vale? Todo a la misma altura y he puesto una piedra luminosa en cada esquina, ¿vale? Ya le iré arreglando, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Una araña ha sonado, ¿no? Sí, estamos de noche. Venga, vamos a dormir. Vamos a aprovechar para echar un sueñecito. A ver. Vale, y ahora ya os explico lo que he hecho y cuántos bloques he dejado a cada lado, ¿vale? Por si, yo qué sé, es la primera vez que hago una casa, ¿sabes? No creo que os guste, pero, oye, si os gusta, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. He puesto el cronómetro del móvil, ¿vale, chavales? Porque no me quiero ir a los 30, 40 minutos. No me quiero ir a los 30, 40 minutos porque luego os aburrís, que lo sé, joder. Porque claro, estoy empezando, pues bueno, también es un poco lógico que os aburráis, ¿no? Bueno, ya visteis la que lié en el capítulo anterior. Perdí todo, perdí el este de diamante. Bueno, la lié muy gorda, pero claro, bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues ahora mismo puedo pecar de noob porque no tengo ni puta idea de cómo va el Minecraft. Y bueno, decir que, a ver, me miran mil tutoriales de casa en internet. Al final he acabado tan abrumado, ¿vale? Que he decidido yo ir a hacerla por mi cuenta, tío. A tomar por culo. Por mi cuenta, ya está. Bueno, chavales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí hay 14. Vamos a ver lo que hay en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay uno menos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. He contado desde aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, sí, está perfecto. Vale, pues yo he puesto 14 bloques a cada lado. Vale. Esto es madera de abedul, creo. No, de abeto, ¿vale? He puesto madera de abeto. Y esto es cuarzo. ¿Vale? Que lo tengo aquí. Bloque de cuarzo, ¿vale? Y he hecho 1, 2, 3, 4 para arriba, ¿vale? El techo no sé cómo lo haré. La verdad es que no tengo ni idea. No sé si hacerlo plano o hacerlo rollo pirámide. Es que todavía no sé cómo hacerlo, ¿vale? He puesto dos puertecitas y esto ha sido, pues, 14 a cada lado, cuarzo y cuarzo en las esquinas, ¿vale? El cuarzo en las esquinas queda muy bonito. De hecho, vamos a seguir con el cuarzo. No sé por qué he puesto esto aquí. Se me ha ido la olla. 3 y 4, ¿vale? Yo la voy a hacer así, o sea, la voy a hacer totalmente a mi bola, ¿vale? Porque, y luego todo esto pues lo tendré que quitar y echarlo más para allá porque ¿no? queda bastante feo así. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Yo lo que quería era empezar con la casa
Y no sé, hacerla a mi bola, ¿sabes? Sin... ¿Para qué mirar cosas en internet? ¿Sabes? Que seguramente la haga mal, pero como os he dicho antes, ¿sabes? Ahora puedo pecar de noob y es lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer filetillos. Vale, estamos a tope. Yo creo que para hacer el tejado, vamos a ver. Para hacer el tejado, esto está muy pegado a la casa. Esto está muy pegado a la casa, me da a mí. También la casa la podría haber echado más para allá, si hubiera querido. Pero bueno, vamos a hacernos una buena casa, ¿sabes? Al principio. Luego todo eso lo dejaré para granja, ganado, etcétera, ¿vale? Ya veré cómo se hace la granja, si el ganado y todo eso. No tengo ni idea, la verdad. Es que no tengo ni absolutamente ni idea. Y paso de mirar las cosas en internet, tío, y averiguarlas por mí mismo, que es como mola, ¿sabes? Descubrir un juego, al fin y al cabo. Bueno, lo dicho, chavales, este es el cuarto paquete, ¿vale? Nos queda solo uno, para el octavo capítulo lo dejo. Y ya pongo el de fábrica un poco, ¿vale? Y mucho mejor. Bueno, vamos a ver cómo se hacen, que yo no tengo ni idea, la verdad. ¿Cómo se hacen escaleras? ¿Esto qué pollas es? A ver. A una trampilla, ¿vale? Ya sé cómo se hace una trampilla. Esto es una puerta, vale. ¿Cómo polla se hace la escalera? A ver. Trampilla, joder, otra vez, trampilla. Ey, placa de presión. Y esto es un botón donde lo ponga. Vale. Bueno, no sé cómo se hace la escalera, chavales. No tengo ni idea, joder. Bueno, ya veis que le da un poco cambio a la habitación, ¿no? Mientras está viviendo aquí. Pues joder, vivir un poco a gusto con mis cuadros. Y le he puesto letreritos a todo, ¿vale? Lana, oro, diamante, tinta, esmeralda, etcétera. Lana. Mira, aquí he puesto dos veces lana. Ya lo corregiré. Papel, hilo, ojo de araña, carbón, etcétera, ¿vale? Pues se lo he puesto a todo. Vale, para no liarme, he tenido que liarme, he tenido que coger más cofres porque al final por ejemplo, está medio vacío. Y este también que es de herramienta, pero estos y estos están un poco petados. Entonces digo, bueno, me voy a hacer. Había pensado en hacerme otros y separar la herramienta, ¿vale? Separar lo que son las cosas para no liarme. Bueno, pues vamos así con la casa. Yo ya te digo, voy a ir sobre la marcha y lo que vaya saliendo, porque es que paso de fijarme en internet porque súper abrumado, de verdad. Así que paso totalmente. Y eso que suena aquí. Vale. Así que nada, vamos a ver. Placa, 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 placa. Vamos, coño. Ahí, Scarface. Ahí. No sé yo si me habré dejado. Vale. Vale, vamos a coger otro. Este sería de 1, 2, 3, 4 para arriba. Vale. No sé cómo voy a hacer el tejado, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, no sé, ya lo veremos. Hombre, las cristaleras, pues no sé, ha sido cosa mía. El que empiece en cuarzo y las esquinas en cuarzo, ¿vale? Luego también tenía pensado hacer un porche, ¿vale? Un porchecito. Bastante grande, ¿no? Todo esto de porche. Y luego, pues no sé, esto lo voy a tener que tapar. Porque sí, esto lo voy a tener que tapar. Porque esto no puede estar aquí. ¿Dónde está? Bueno, ahora no lo puedo tapar, es todo material bueno. Vale, ya lo taparemos. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Joder, se pone a todo, hostia. Madre, 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 la que estoy liando, loco. Vale, perfecto. ¡Perfecto, joder! ¡Estoy loco! Estoy empezando mi casa ya, estoy muy contento.
Vámonos, 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 vámonos. Ole. Vale, pues no queda mal, ¿no? No queda mal, no sé. A mí me gusta. Vamos a hacerlo despacito mejor. Mejor, ¿sabes? Porque he hecho la casa de madera de abeto, pues por la que es la que más tenía. Y ya me estoy quedando sin ella. O sea que seguramente, este es el séptimo capítulo, seguramente en el octavo tendremos que salir a por más madera de esta, porque si queremos hacer el techo, bueno, el techo lo puedo hacer de diferente color, ¿no? Tampoco quedaría mal. No sé, ya veré. Pues que no, así se gasta, claro, así. Uf. Vale, perfecto. Perfecto. Yo no sé si se colarán por arriba los bichos, no creo, ¿no? Mucha altura, ¿no? Mucha altura, yo creo, ¿no? Sí, para los bichos. Luego, ahora mismo no tengo más cristal, pero luego crearé aquí otras dos, ¿vale? Estos bloques los echaremos para allá, que necesito por aquí espacio. La trasera no la voy a crear de cristal, esta no, esta se va a quedar así, en principio, y la lateral también, ¿vale? Va a ir como, pues va a ir como esto. Como esto de aquí. Vale, sí, yo creo que está bastante bien, ¿no? ¿Cómo haríamos el tejado? Pues no lo sé, la verdad. No sé cómo haríamos el tejado. Vamos a quitar esta de aquí, esta de aquí. Luego hay que arreglar también el suelo, por supuesto. Ya lo pondré de, no sé, de algún material. No sé de qué material, pero bueno, sí, de alguno lo pondré. Claro que ya la podría chapar si yo quisiera, ¿sabes? Si yo quisiera ya la podría chapar, pero vamos, quedaría un poquito, ¿no? No molaría, ¿no? Más rollo pirámide, ¿no? Quedaría bastante mejor. Así que, no sé, bueno, vamos a... Sí, vamos a colocar las antorchas de momento, ¿vale? Para tener iluminado el interior. Vamos a dejar el cuarzo aquí. Vamos a poner una aquí, por ejemplo. Y cada... 1, 2, 3, 4, 5... Aquí mismo. Bueno, da igual, si esto lo voy a cambiar luego. Esto lo voy a cambiar luego, así que tampoco pasa nada que la tengamos un poquito iluminada por dentro, por si queremos trabajar de noche o lo que sea. Y bueno, pues no sé, ya me diréis si os gusta el cuarzo, ¿sabes? La verdad es que queda muy bonito, es una piedra muy bonita, muy blanca, muy lisita. Y a mí me gusta bastante. Y luego está madera de abeto. De abeto, sí, joder, no me confundo. Luego está la de roble, que es muy bonita también. Y luego está la de abedul, que me gusta también bastante. Pero es que mira, ya me estoy quedando, ¿vale? Sin nada. Tengo bastante de abedul. Que el techo pues lo podría hacer de abedul, ¿no? Por darle un distinto color, ¿no? No estaría nada mal. No sé, ya me diréis en los comentarios, chicos, qué os parece y tal. Y yo qué sé. No sé, en principio está bastante chula. Ahora me tengo que buscar la manera de cómo se harán las... Ah, pero yo creía que... Yo creo que tengo escaleras, ¿no? A ver, espera. Yo cogí escaleras. A ver. Vamos a ver. Vaya, vaya. Escalera de mano. Sí, perfecto. Escalera de mano, vale. Y esto es raíl. Vale. Estos son vallas. Que, bueno, las vallas pues, me van a venir bien para hacer la granjita y todo el rollo. Perfecto. Perfecto. Tenemos bastante material. Vale, tengo que ir a por más madera. Sí, mucha más madera. Pero bueno, ya iremos. Vale, ahora aquí tenemos TNT, dinamita, cuarzo. Aquí ya no tenemos casi nada. Aquí tenemos arena, roca, arena, tierra y la infiedra del inframundo, ¿vale? Y siete de obsidiana. Aquí tenemos lingotes de oro, metal, perla de Ender, esmeralda, redstone, vale. Lana gris, con esto me puedo hacer alfombras. Lana negra, el negro me gusta mucho a mí para el interior de las casas. Bueno, no sé, se podrá hacer bastantes cosas, no sé. Bueno, vamos a intentar el... No sé si nos queda el tiempo, voy a mirar el móvil. Vamos a ver. Vamos por 14 minutillos, vale. 14 y algo. Mirar cómo queda el iluminado la charquita, ¿eh? La verdad es que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Sí, señor. Esto me ha quedado bien. Yo esto lo voy a dejar, yo creo, ¿eh?
Me ha quedado bastante bien. Además, si rompes la piedra luminosa, te da muchísimo, muchísimo menos de la que necesitas para utilizarla. Joder, mira, se están respawneando aquí los bichos, tío. Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Desde el interior? A lo mejor sí, ¿no? Mejor, ¿no? Sí. ¡Perfecto, vale! ¿Y cómo empezaríamos nosotros el tejado? Necesitamos un tipo de... Hacer otro tipo así de piedra. Queda muy bonita la charca, ¿eh? La verdad, así como la he hecho de cristal y tal, que se vea la agüita y que llega ahí como al estanque. No sé. Luego le pondré unos arbolitos o algo. Y luego la vegetación también, tengo que mirar cómo se pone y tal. Bueno, de momento... ¿Cómo polla se puede hacer esto? No sé cómo se hará. No tengo ni idea, macho. No tengo ni idea. Vamos a ver. Bueno, el tejado, a lo mejor sí lo tengo que mirar por internet, ¿sabes? Porque, joder. Quiero hacer un tejado piramidal, ¿vale? Para que tengamos más espacio y no sea tan claustrofóbico el interior. Entonces eso a lo mejor sí lo tengo que mirar con internet porque seguramente se haga con alguna formulilla o algo. Lo tendré que mirar, ¿vale? De todas formas, chavales, lo que os decía, a ver si me decís qué os parece la casita, si os gusta así, ¿no? Un rollo un poquito moderna, ¿no? Moderna, con rústico, no sé, algo raro. Bueno, pues nada, chavales, esto ha sido todo. Ya he empezado mi casa. Al final le he dado yo con mi propia imaginación, porque es lo que quería, ¿vale? Darle con mi imaginación y hacer mis cositas, ¿vale? Alguna cosa sí la tendré que mirar, como se hace un techo piramidal, claro. Si no sé, tengo que mirarlo, como todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, que... Ahí va. Que me enrollo. Vamos para casa. Bueno, por lo menos me ha empujado. Vale. Vamos para casa, vamos a dormir. Casi me da. A ver si nos deja dormir. Sí, perfecto. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Por favor, necesito consejo, ¿vale? De cómo haríais el interior, del exterior y tal. Pues todo eso, ¿vale? Este ha sido el séptimo capítulo. Espero que se ha quedado bugueado por ahí, ¿no? Se ha quedado bugueado. Vamos a matar a este tío, ¿no? Antes de morir. Va, que muero tú. Hostia, chaval, casi muero, tío, antes de terminar el vídeo. No me jodas. Toma filetillos y yo podría... Yo tenía por aquí, ¿no? Sí, aquí. Vale, filetes. Vamos a dejar esto aquí de momento. Vamos a cargarnos a ese tío, ¿no? A ver, ¿dónde está el melón? Perfecto. ¡Perfecto, joder, tronco! Vale, pues mira, desde aquí la estáis viendo, ¿vale? La charquita ahí a la izquierda. Joder, así suenan cosas, tío. Por aquí es lo malo. Y nada, chavales, pues a ver cómo se hace el jodido techo. ¿Vale? Ya me decís y tal. Y qué os está pareciendo. Y en el octavo capítulo, pues le seguimos dando la casa, ¿vale? Eso es de momento lo que he hecho. Y lo de la charquita. Bueno, chavales, nos vemos en el octavo capítulo. Estoy muy loco, joder. Chao, 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 chao.